La actividad misionera no cesó durante estos tiempos convulsos, sino que se llevó a cabo con entusiasmo y devoción. En realidad, hasta el siglo XI, cuando las cruzadas absorbieron el entusiasmo de las naciones católicas, hubo un testimonio constante que poco a poco sometió a los conquistadores bárbaros y llevó el conocimiento de Cristo a las tierras lejanas de las cuales ellos procedían. Los misioneros nestorianos llegaron tan lejos como China y a Siberia y establecieron iglesias desde Samarcanda hasta Ceilán. Los griegos de Constantinopla atravesaron Bulgaria y penetraron en las profundidades de Rusia, mientras que las naciones paganas del centro y norte de Europa fueron alcanzadas por misioneros tanto las iglesias británicas como romanas. En la África del Norte y en Asia Occidental era más lo que profesaban el cristianismo en aquel tiempo que en la actualidad. Sin embargo, los errores que prevalecían a las iglesias que profesaban el cristianismo se vieron reflejados en su obra misionera. Ya no existía la manera sencilla de predicar a Cristo y fundar iglesias como en los tiempos de la iglesia primitiva, sino que junto con una medida de la verdad también había una insistencia en cumplir todos los preceptos legales y rituales. De modo que cuando los reyes llegaban a confesar el cristianismo, el principio de la unión de la iglesia y el Estado conducía a la conversión externa y forzosa de multitudes de ciudadanos a la nueva religión del Estado. En lugar de que las iglesias fueran fundadas en las distintas ciudades y territorios independientes de cualquier organización central, y cada una en una relación directa con el Señor, como los días apostólicos, todas eran subordinadas a una de las grandes organizaciones cuyo centro se encontraba en Roma, Constantinopla o en cualquier otro lugar. Lo que sucedió a gran escala también se aplica a nivel individual. La manera perjudicial de operar de este sistema también se manifiesta donde quiera que los pecadores, en lugar de ser guiados a Cristo y provistos de las Escrituras como su guía, son obligados a formar parte de alguna denominación extranjera o se les enseña a recurrir a alguna misión para recibir de ella dirección y provisiones. De esta manera se obstaculiza el desarrollo de los dones del Espíritu Santo entre ellos y se retarda la propagación del Evangelio entre sus compatriotas.